Привет amigos, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos al primer episodio, segundo episodio, aquí hay un poquito de trampita de Minuto Ruso, el primer programa en Twitch sobre fútbol ruso en español, el único programa sobre fútbol ruso en español, el único programa en España presentado por Xenia Silveira que habla de la Rusia en Premier Liga, espectacular, tengo por ahí que se me está colando en el audio a Gerard Zamigó, que va a ser nuestro invitado de hoy. Le voy a decir así rápidamente. Gerard, ahora te doy paso, dame un minutito, ¿vale? Ahí está, vamos a hablar ahora mismo con él mientras presento. Rápidamente, chicos, lo primero, bienvenidos a este programa. Quería comentaros, la semana pasada hicimos el primer programa. Hoy también es el primer programa. La semana pasada se quedó como un episodio piloto y hoy se viene ya como un programa, pues de verdad, con sus plantillas bien hechas y su aquel. Hoy tengo al primer invitado de los que creo, quiero que sean muchos. Quiero que este programa sea no solo la voz del fútbol ruso en español en cuanto a programas que tengan su espacio y más, sino que además pues dé pie a toda esa gente que forma parte de la comunidad hispana de fútbol ruso, bien como narradores, bien como jugadores, bien como preparadores, bien como aficionados. Por eso también vosotros podéis participar en estos programas, como suscribiéndoos al canal de Twitch, a mi canal de Twitch de Xenia Silveira, que os dará la posibilidad de participar en estos programas, o también, que eso lo habilitaré a partir de los próximos programas, con preguntas que aquí iré respondiendo. Vale, hoy no, porque no me va ya más el tiempo en cuanto a preparaciones, pero bueno, también acepto vuestras ideas y las ponemos en común y creamos un programa todos juntos, que yo creo que es lo que hay que hacer para que el fútbol ruso tenga voz, para que el fútbol ruso tenga representación y que todos creemos una comunidad bien chula donde podamos entre todos pues tener un espacio nuestro propio donde hablar de fútbol ruso. No me lío más, lo primero, Zveriev, y a toda la gente del chat, muy buenas tardes, bienvenidos, todo lo que mandáis de preguntas lo vamos a ir respondiendo aquí. Me voy a bajar un poquito y voy a saludar ya a mi invitado, en cuanto arregle esto. Tengo ya por aquí, si mal no me equivoco, mi primer invitado. Bueno, si mal no me equivoco, sí que me equivoco. Que no termina de cargarme. En cuanto lo arregle, muchachos, fallos del directo, no pasa nada. Aquí estamos para fallar e intentar y así. Pero vale, ahora sí que tengo ya por aquí a Gerard Zamigó, a mi buen compañero, narrador de la Liga Sports TV, también narrador en otros proyectos, pero una de las voces del fútbol ruso en español. Gerard, lo primero, muchas gracias y bienvenido. ¿Qué tal estás, amigo? Hola, ¿qué tal, amigo Chane? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí y compartir un rato contigo y con los seguidores y fieles seguidores de Minuto Ruso. Bueno, Gerard, como decía, es uno de los narradores de la Liga Sports TV y aquí vamos a hacer un poquito de publicidad, aprovechando que yo creo que es importante, ya que al final existe una plataforma que pertenece a la Liga que se llama la Liga Sports TV, totalmente gratuita, y mucha gente que no lo sabe, me preguntan prácticamente todas las semanas, oye, ¿dónde se puede ver el fútbol en Rusia? Gerard, en la Liga Sports TV, gratis, tanto en app como en web, todos los partidos de la Liga Rusa se pueden ver cada semana. Efectivamente, así es. Por tercera temporada consecutiva se pueden ver todos los partidos de la Russian Premier League en la Liga Sports TV, en esta aplicación que creo incluso que este año ya se puede ver en Movistar, con lo cual los que estén suscritos a Movistar también lo pueden ver en sus hogares, en la televisión, que siempre es más cómodo que verlo en una tablet, en el móvil o en el PC. Y bueno, es eso lo que decías, todos los partidos en abierto, gratis, en streaming, y dos con comentarios, suelen ser los partidos más destacados, obviamente, de la jornada. Exacto, porque yo hoy te he llamado a ti, pero no estás tú solo. Al final, en la Liga Sports TV, de 8 partidos que hay, 3 son con comentarios en español, si mal no me equivoco. Sí, creo que suelen ser 2, a veces depende de la jornada 3. Hemos empezado esta temporada con 2, por lo que tengo entendido. Y esto la verdad es que no sé cómo funciona, si es el acuerdo que tienen con la Federación de Fútbol Rusa o cómo va, pero yo creo que la mayoría van a ser todos la jornada, que bueno, yo creo que está bastante, bastante bien, y también se agradece para los aficionados al fútbol ruso que haya comentarios en español y no ver un partido en silencio, ¿no? Poniéndose también los comentarios, en este caso, pues escuchando alguna radio rusa o algo, que tampoco siempre no es tan bien como escuchar el idioma de tu propio país.
Exacto, es que además yo es algo que agradezco un montón, porque primero porque esté la posibilidad de poder ver fútbol ruso en abierto, que antes solo había estado en GolTube en los últimos años, y aún por encima que se esfuercen en poner narradores. Comenta, por cierto, lo primero, de saludar a toda la gente del chat, a Basti, a Zveriev, a Xapa, compañía. Pregunta, Xapa, para este fin de semana, ¿qué te toca? Por hacernos así un poquito de spoiler. Bueno, la verdad es que como esta temporada en realidad ha sido todo un poco precipitado, que la Liga Rusa empieza pues tan temprano en julio, me tocó no hacer un partido en la primera jornada, pero no, todavía no sabía si seguirían contando conmigo o no. Y esta segunda jornada y tercera jornada, bueno, pues por temas de descanso, de vacaciones que ya tenía cogidas y tal, no voy a hacer ningún partido, lo voy a seguir un poco desde la distancia y por Twitter. Así que, bueno, tengo 2 fines de semana de descanso. Un poco raro empezar así, lo que pasa que, bueno, tampoco no se sabía seguro si iba a continuar la Liga Rusa, que colgaba de un hilo, si seguía viendo los derechos, si se seguiría viendo en la Liga Sports TV. Pues bueno, al final, por suerte, continúa la Liga Rusa, que yo creo que es positivo también, una liga en la cual pues hay equipos interesantes y siempre se descubren jugadores que se puedan ver. Yo ya te digo, estas 2 próximas jornadas, jornada 2 y jornada 3 del Campeonato Ruso, voy a descansar, pero si todo va bien, volveremos para la jornada 4, que empecé esta primera jornada con un buen partido y la verdad es que tengo ganas de seguir descubriendo nuevos talentos rusos, viéndote a ti en los directos y en los vídeos y también viéndolo en YouTube, narrando los partidos que me toquen. Pues estará la liga desde luego esperándote. Yo quería preguntarte pues un poquito por tu trabajo, tu preparación y tengo dos dudas que bueno, yo he hablado ya más veces contigo de esto, de un poquito, ya me he hecho un poquito una idea, pero para que la gente le puedas explicar cómo funciona tu reparto de partidos con la liga, porque tú haces más cosas, has hecho cosas de esports, un poquito Sí. cuál es tu función para la liga, digamos. Bueno, yo digamos que, a ver, yo soy periodista, trabajo en una radio municipal de Cambrils, un pueblo turístico al lado de Tarragona, entre semana, y lo de las narraciones de fútbol ahora con la Liga Rusa y antes con la Segunda División, también con algo de fútbol internacional cuando había beIN Sports. Yo en realidad estoy narrando partidos para la Liga, pero directamente trabajo para MediaPro. Digamos que MediaPro y la Liga tienen este convenio como lo tiene con Movistar y van atados de la mano. Y yo, bueno, empecé hace 5 años narrando fútbol, podríamos decirlo, de forma más profesional. Había empezado hace unos 7, 8, incluso 9, no me acuerdo bien. Creo que fue en primero de carrera cuando ya empecé a narrar partidos de radio online. Y en MediaPro empecé, como digo, hace 5 años narrando partidos de Segunda División A durante 3 temporadas. Sí que es cierto que, bueno, la temporada pasada empecé en este proyecto de la Liga Sports TV con una liga bastante desconocida para muchos, como es la Liga Rumana, que estuvieron los derechos hasta enero y luego pues no funcionó muy bien el tema de las audiencias. Y a partir de ahí, pues mira, me tocó la Liga Rusa y yo encantado, la verdad, porque bueno, al fin y al cabo, pasar de la Liga Rumana a la Liga Rusa pues es un gran qué para mí. A ver, no podemos hablar de una de las 5 mejores ligas de Europa porque la Liga Rusa, por desgracia, no lo es. Pero sí que es cierto que me sorprendió el nivel que vi. Y ya te digo, yo en realidad trabajo para MediaPro y MediaPro tiene este convenio con la Liga y así como hace, pues produce los partidos de Movistar la Liga en la Primera División, la Liga Santander, y escucháis a los Miguel Ángel Román, José Sanchís, Luis Izquierdo y compañía, pues en la Liga Sports TV me escucháis a mí y como escucháis a otros compañeros, tanto en la Russian Premier League como en balonmano, porque no olvidamos que también tienen Liga Sobal y como también tienen la Champions Asiática, que también me ha tocado narrar algún partido y quizás ha sido lo más random que he narrado hasta ahora. Sí, incluso algo de fútbol sala llegué a ver algún día por ahí por la Liga Sports TV. La verdad es que mola el canal, ¿eh? Yo le recomiendo siempre a la gente echar un vistazo. Hay que mejorar un poquillo a la hora, no mejorar, pero le está faltando un pelín de alcance, yo creo, a la hora sobre todo porque a mí me llegan muchos mensajes de, oye, ¿por dónde se ve la Liga Rusa? Y a mí me sorprende porque, claro, es como que no termina de quedar claro que eso es un servicio gratuito, que hay app, que hay web, pero bueno, la verdad es que está de lujo, yo desde aquí siempre lo recomiendo. Te quería preguntar también, claro, tú comentabas que estabas dando segunda división, que dentro de lo que cabe, incluso para cualquier persona que más o menos controle o que esté un poco alejado del fútbol, pero que más o menos
quiera dedicarse al fútbol, se pone a comentar un poquito de segunda división y digamos que la documentación es un poquito fácil. Tú, cuando tienes que empezar con el fútbol ruso a narrarlo, lo primero, ¿cómo? Claro, porque para mí, es decir, yo decido ver fútbol ruso, entonces yo desde el principio de temporada me veo unos partidos, pero para los narradores que al final trabajáis para una casa, os mandan una cosa, ¿cómo es un poquito esa documentación y ese? Bueno, ahora Rusia, venga, a la bomba, vete a narrar al buena Rostov. Pregunta. Sí, buena pregunta, porque realmente eso es de lo más complicado, creo, desde mi punto de vista como narrador, que ya llevo unas 5 temporadas narrando partidos de fútbol profesional. Para mí es lo más complicado, el tema de encontrar documentación cuando haces una liga extranjera y en este caso una liga secundaria como la liga rusa, incluso como la liga rumana. Ya te digo, la liga rumana todavía era más complicado, porque incluso echando un vistazo a las páginas web oficiales de ambos clubes, yo qué sé, por ejemplo, hacía un FCSB Uta Arad, que Uta Arad es un club modesto que acababa de subir de la segunda división a la primera división y es que apenas no encuentras nada, prácticamente nada. El FCSB sí, porque al fin y al cabo es el equipo grande de Rumanía, que no confundir con el antiguo Steaua, no tiene nada que ver, que se confunde muy, muy rápido. Y en la Liga Rusa, bueno, por suerte también hay que decir que en la Liga Sports TV se hacen partidos pues, de los grandes, de todos los clubes de Moscú, también del Zenit, evidentemente, y Rostov, Krasnodar y compañía, de estos clubes que tienen algo más de nombre. Y que no se hace, por ejemplo, pues este año que está el Nizhny Novgorod en la liga, pues dudo mucho que se retransmitan muchos partidos de este equipo. Pero bueno, intentas documentarte buscando algo de prensa deportiva en ruso, aunque ves poca cosa y tienes que traducirlo. Y bueno, también suerte que está aquí Minuto Ruso, como no, pues para ilustrarnos, porque la verdad es que con tus vídeos y también con alguna cuenta de Twitter de algún aficionado o algún periodista pues español que sigue la Liga Rusa, pues siempre se agradece, ¿eh? Y a nosotros los narradores, yo es algo que tengo muy en cuenta y que lo pongo en valor en las retransmisiones, siempre que puedo también recomendar vuestro trabajo, porque sois periodistas que al fin y al cabo estáis mamando desde hace tiempo estas ligas, que os habéis especializado y que sí, que hoy en día hay muchos periodistas que siguen la Liga, en el Calcio, la Premier, la Bundesliga o otra competición. Pero estas ligas que quizás estarían en un segundo nivel, como la Liga Rusa, Liga Belga, la Eredivisie de Holanda, de los Países Bajos, pues yo creo que también hay que ponerlo un poco de valor y destacar, ¿no? Los periodistas o incluso gente que no es ni periodista, pero que sabe muchísimo de fútbol y que descubre nuevos talentos, pues que quizás después hagan el salto a un equipo grande de la Liga, a la Premier o otra competición. Claro, sí, o sea, yo cuando era joven, cuando era más joven, pues lo típico, ¿no? Ves a alguien que comenta algo que no es lo que tú piensas, ¡ah, qué narrador más malo! Y los años, la verdad es que me han enseñado que, joder, lo tenéis muy complicado, ¿eh? O sea, lo tenéis muy complicado, porque además, claro, es lo que te comentaba antes, a ti te pasan de hacer narrar Liga Rumana, Liga Rusa en medio de la temporada, no es ni siquiera que te digan en junio, oye, mira, tío, para el año que viene ve preparándote porque vas a tener que dar esta liga y tal, no, de un día para otro, oye, a aprender pronunciaciones y demás, que ha sido lo más difícil de narrar fútbol ruso hasta el momento. Imagino que los nombres se atraviesan mucho, ¿eh? O sea, yo siempre hablo con amigos rusos, al final he conseguido hacer algunos contactos y me van explicando poco a poco las pronunciaciones y buf, va costando. Yo creo que el tema de las pronunciaciones, en España hay como un problema general de muchos narradores de radio y de tele, ya desde primer nivel hasta algunos de segundo nivel, que bueno, cuando narran, ya no digo Liga Rusa, sino algún partido de Champions League, de Europa League o de alguna liga extranjera, sea Premier, Liga, Calcio, lo que sea, que al fin y al cabo hay algunos narradores que te dicen, no, yo pronuncio este nombre porque lo tengo que pronunciar en español, y otros que lo tengo que pronunciar en el idioma, pues como lo diría un ruso, ¿no? En ese sentido, yo creo que ese debate es bastante complejo. Yo desde mi punto de vista creo que debería ser siempre que un narrador deba pronunciar el nombre lo más cercano posible a la lengua extranjera, de ese nombre, pues si el nombre es ruso, pues Samoshnikov, pues Samoshnikov, y no pronunciarlo diferente. Pero sí que es cierto que lo que dices tú, que los nombres es de lo más complicado de estudiar, porque al fin y al cabo cuando haces un partido de la segunda división, de la Liga Smart Bank, o cuando haces un partido de otra competición más cercana o que se parece más, los nombres que son más fáciles de entender, como es la italiana, que al fin y al cabo pues
es bastante fácil la pronunciación y no te requiere mucho tiempo, pues en ese sentido no pierdes tiempo en eso, ¿no? Pero está claro que a la hora de prepararte un partido de la Liga Rusa, si son equipos que no has hecho o que prácticamente no has hecho o tienen algún jugador nuevo de una temporada a otra, pues el tema de la pronunciación de los nombres es algo que debes trabajar. Y yo es algo que agradezco también, pues no sé, la Eurocopa ahora cuando se estaba haciendo, pues Antonio Luque, que me parece un narrador algo infravalorado aquí en nuestro país, y pues tanto, que se aprenda, que se aprenda los nombres, ya no digo los rusos, sino los daneses, de los nombres de la mayoría de selecciones de los jugadores, cómo se pronuncian correctamente, porque yo creo que es algo que el espectador agradece. Y ya no nosotros porque somos españoles, sino imagínate una persona que es de Rusia, un aficionado ruso, que sintoniza la Liga Sports TV y oye mal la pronunciación de un hombre ruso. Seguramente podría decir, ostras, es natural porque el periodista, el narrador en este caso es español, pero yo creo que si lo escucha bien ya es un qué, ya es un además, un extra, ¿no? Que le das al espectador. Y vaya, yo en ese sentido creo que muchos narradores, no es para hacer una crítica constructiva, destructiva, porque yo creo que es del todo constructiva, creo que muchos narradores también deberían perder un poquito más de tiempo en eso. Y yo en este caso, en la casa de MediaPro, siempre tengo que agradecer pues a don Miguel Ángel Román, que en su día puso en Twitter ese tuit que le preguntaban, oye, ¿cómo lo haces para pronunciar bien los nombres de este diccionario de sonidos como es Forbo, en el cual tú introduces un nombre en el buscador, pues por ejemplo Medvedev, y te sale un ruso pronunciando ese nombre, esa palabra, ¿no? Pues al fin y al cabo, eso se agradece, ese recurso de Forbo y de poder escuchar a alguien nativo pronunciando ese nombre. No siempre existen todos los nombres en Forbo, que no es la enciclopedia y hay algunos nombres que no son del todo correctos, evidentemente, pero siempre es una gran ayuda y muchos narradores usamos eso. Sí, sí, además, otro nombre que tú mencionabas a Luke y otro nombre que me encantó fue Jaume Naveira, que es también una referencia en narraciones, que estuvo haciendo con Mr. Underdog la Eurocopa, y también los nombres, la verdad yo pensaba, jo, es que no es que se haya preparado un partido, es que se ha preparado todos los nombres de todas las selecciones con sus pronunciaciones correctas. Luego ya entramos en el típico debate de, es que este nombre ya se empezó pronunciando mal, tipo Odegaard, que sería Edegor, ¿no? Y ya claro, suena... Ahí ya es difícil, y luego los propios gajes del estar narrando. A veces hay nombres que se te atragantan narrando como si te pueda atragantar cualquier nombre español, y ya es lo que es. Por aquí antes... Claro, cuando ya oyes a un narrador diciendo Odegaard y otro que lo pronuncia diferente, pues ya al fin y al cabo... Ostras, es difícil, oyente, sí. Se hace un poco un lío, ¿no? En la cabeza dice, bueno, ¿y este jugador cómo se llama? ¿Es Hazard, es que no sabes mucho tampoco al final cómo se pronuncia correctamente. Yo creo que es un debate que se debería tratar más. Y como oyente también, yo soy narrador, pero también evidentemente veo fútbol y también escucho mucho fútbol porque soy un amante de la radio. Tengo el placer de poder trabajar entre semana en la radio, aparte de hacer esto de las narraciones futbolísticas. Y como amante de la radio se agradece también que en un partido, ya sea de primer nivel, de segundo nivel, que un narrador de radio, aparte de aguantar bien el ritmo, de acelerar la jugada y de no tropezarse a la hora de narrar cuando se acelera la jugada, pues también que te pronuncie los nombres correctamente, yo creo que es algo que hay que poner en valor. Claro, de hecho me acuerdo, entonces mencionabas el tuit de Miguel Ángel Román, tiene en su canal de YouTube, cuando lo tuvo así activo, tiene algunos vídeos interesantes de esto, y en uno comentaba que al final el narrador tiene que intentar también documentarse hablando con, pues, o buscando en una propia página, pero si tienes algún amigo que te pueda hacer una explicación o un poco que te cuente cómo son los nombres, intentar acercarse lo máximo posible a la pronunciación. Luego, claro, al final uno es español y igual que a un inglés le cuesta pronunciar en español, o en español le va a costar pronunciar kazajo, es lógico, pero al final hasta es lo que tú comentabas antes, si un ruso o si un francés está escuchando una narración francesa y te acercas a la pronunciación, dices, hostia, se está haciendo un esfuerzo, no está pisando el diccionario. Te quería preguntar por aquí, comentaba Bastideón, dentro del fútbol ruso, ¿eres hincha de algún equipo? ¿Ha habido algún equipo al que le hayas cogido algún cariño especial? A ver, sí que es cierto que evidentemente cuando estás trabajando, ¿no?, y estás haciendo un partido, pues sea el Zenit, el Rubin Kazán, el Spartak o otro equipo, tú te pones el mono de trabajo y no vas con ningún equipo porque tienes que ser neutral, esto en Liga Rusa, en la Liga Santander, la Liga Sparbank y la Liga que sea, se juegue el equipo que yo siga, el equipo de mi corazón o no.
Pero sí que es cierto que, bueno, yo ya de por sí tengo bastante afinidad por los clubes así más modestos. Le cogí bastante cariño, por ejemplo, al Rostov, un equipo que me cae bien. Digamos que el Zenit personalmente no me cae del todo bien. Al fin y al cabo, pues es el equipo que está mandando en Rusia ya históricamente. Y tampoco, bueno, podríamos decir que no soy muy fan del Zenit y que me caen bien equipos como el Rostov o el Sochi, que este año pues juega la Conference. Eso siempre es de destacar. Y en ese sentido, pues me gusta que los clubes un poquito más humildes o que tengan menos trayectoria hagan las cosas bien y consigan éxitos en sus ligas. A la gente del chat, comentarle que, bueno, si tiene alguna pregunta alguien del chat, que la ponga por aquí y yo se la leo a Gerard. Una cosita, te quería pre también preguntar, ¿qué te ha sorprendido así del fútbol ruso en cuanto te has puesto más manos a la obra? Ya llevas un par de temporadas, pero ¿qué te ha sorprendido un poquito de la liga? Bueno, en realidad no llevo tanto, ¿eh? Llevo media temporada pasada y bueno, ya un partido de esta temporada. Tengo que ver muchísimo más todavía, porque ya te digo, en realidad empecé en la reanudación del campeonato ruso en febrero, finales de febrero, me acuerdo que fue el último fin de semana de febrero, y desde entonces sí que estuve hasta final de temporada y ahora esta temporada. Pero ya te digo, un poco lo que comentaba antes, quizás me ha sorprendido que hay para mí, desde mi punto de vista, siendo una liga en la cual, pues hablando también con gente que conoce la liga más desde dentro y tal, me ha sorprendido que creo que hay más nivel de lo que se ven de fuera, ¿no? Que hay jugadores interesantes, yo hay jugadores, por ejemplo, del Krasnodar Kabela, me ha gustado mucho el francés, creo que es un jugador interesante, Kvaratskhelia, que tú lo has comentado en más de una ocasión y que parece que tiene el foco de varios clubes europeos. Pues es otro jugador que no conocía prácticamente y que son jugadores que, ostras, piensas, ahora con 20 añitos ya están empezando a despuntar en una liga como la rusa, vete a saber tú si dentro de 3, 5 años pueden ser un jugador importante en una de las principales ligas europeas. Ya te digo, yo principalmente diría que me ha sorprendido más que nada el nivel, que más allá del Zenit veo que hay clubes como el Sparta, como, bueno, Lokomotiv, ya son clubes de peso en Europa, ¿no? Que suelen ser los clubes que ya se clasifican tanto para la Champions como para la Europa League. Pero incluso Rostov, el Sochi, que era un club que tengo que reconocer que desconocía, que solo conocía a Sochi, me sonaba el nombre de la ciudad por el Mundial, porque creo que España jugó algún partido allí, fue una de las sedes del Mundial de Rusia. Pero ya te digo, creo que sería eso, ¿eh? El nivel de la liga que para mí está un pelín más alto de lo que yo creía o me habían comentado. No, Sochi es normal que no te sonase porque se fundó en 2018, entonces es ahí no había Sí, fútbol hasta por hace eso poco. decía. Casi sonaba más por la Fórmula 1, ¿no? El circuito de Sochi, que siempre está entre Es polémicas, verdad también. que por el fútbol. Y tú comentas que has visto un nivel un poquito más alto que del que quizás se espera de ello, pero ¿qué le ha faltado a los equipos rusos en Europa o qué crees que le puede faltar para dar un pasito más? Porque lleva unos últimos años, desde 2014, si mal no me equivoco, que ningún equipo ruso pisa octavos de final. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué puede faltar a los equipos, a los Zenit, a los CSKA, Krasnodar, etcétera? Bueno, yo creo que al fin y al cabo también quizás lo que faltaría es un poco más de experiencia, ¿no? Me sorprende lo del Zenit, que no llegue más lejos con el equipo que tiene. Sí que es cierto que en Rusia pues acostumbra a pasearse por la competición, pero yo creo que en Champions me faltaría que, bueno, pues que sean un poquito, quizás le falta un poquito más, que sean más compactos, ¿no? Y saber cuándo guardar la ropa, no arriesgar tanto, ser más contundentes en defensa. Es como que en Europa, los partidos que he podido ver de los clubes rusos, que bajan un peldaño el nivel y eso se nota, ¿no? Porque al fin y al cabo deberían subirlo en las competiciones europeas y por eso no acaban de dar el callo. Yo creo que, no sé, Krasnodar, por ejemplo, que es un club que la temporada pasada finalmente cayó en picado en la competición doméstica, es un club que debería estar más arriba en Europa, llegar más lejos. Es difícil también responder a esta pregunta, pero yo creo que un poquito más. Tener algún jugador de más experiencia en competiciones que haya disputado con alguna Champions League y haya llegado, no digo lejos, porque evidentemente pues, los presupuestos de los clubes rusos no son los mismos que los ingleses, italianos y otras ligas más punteras, pero sí que es cierto que algo más de equipos más compenetrados, más compactos. Me da la sensación cuando narro un partido de la Liga Rusa, como el Krasnodar se vio el año pasado, que tenía una friolera en defensa, que era una sangría
increíble, que de medio campo para adelante, pues tenía un equipo que estaba realmente bien apañadito. Quizás le faltaba un killer, que veremos si lo encuentran en John Córdoba. Pero es eso, que me falta también quizás más compensación entre las líneas para poder plantarle cara a cualquier equipo importante a nivel europeo cuando se enfrenten en partidos de Champions o Europa League. Me preguntan por aquí en el chat Dani Pavel, que es una persona más súper, súper top, que sigue el fútbol rumano. ¿Cómo fue tu experiencia narrando fútbol rumano? Él está allí en Rumanía y es un auténtico crack, Dani Pavel, así que os recomiendo seguirle. Pero ¿cómo fue tu experiencia en torno al fútbol rumano también? Bien, 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 la verdad. Yo hablándolo con amigos y periodistas me decían, ostras, Gerard, fútbol rumano, ¿cómo vas a narrar un partido? ¿No te da pereza narrar un partido de fútbol rumano, un Mutu Araz FCSB, un sábado a las 8 de la tarde, la Liga Sport TV, que no te va a ver prácticamente nadie? Y a ver, a mí el hecho de que no te vea prácticamente nadie, porque soy consciente que el fútbol rumano pues no interesa a mucha gente, tiene poquita audiencia y eso lo sabrá el bueno de Dani Pavel, que también desde aquí recomiendo su canal de YouTube, que de hecho para documentarme para algún partido de fútbol rumano, tengo que reconocerlo aprovechando que está él aquí, que había visto algún vídeo suyo y la más interesante, la verdad. Pues es lo que decía, que para mí también es estimulante salir un poquito de la zona de confort y narrar un partido de fútbol rumano. El primer partido que me dijeron, tienes que narrar fútbol rumano. La primera reacción mía pues fue de sorpresa, de una reacción de ostras, inesperado, y de pensar, ostras, ¿está dando fútbol rumano de verdad en una plataforma, en streaming en España? Me parece sorprendente y al mismo tiempo interesante, porque pienso, ostras, siempre estamos hablando de las mismas ligas, las principales ligas europeas. Sí que es cierto que antes en Media Pro se había dado la Liga Belga, algo de la Copa Holandesa, y llegó a recordar. Pero claro, la Liga Rumana, que es una liga tan desconocida, que incluso te diría más, hay liga como la Polaca, que también es desconocida, pero me suena más porque en periodos de mercado fichajes hay más jugadores que conozco de segunda y de segunda B, que también es de donde vengo yo, que han llegado a hacer las maletas para ir a Polonia. Pues al fin y al cabo, para mí fue una experiencia estimulante y me lo pasé realmente muy bien. Sí que es cierto que notaba muchísima diferencia en cuanto al nivel del FCSB y del club respecto a los otros clubes, pero la verdad es que, ya te digo, me pareció muy interesante. Una vez me acuerdo que narré un partido entre el FCSB y el Utah Arad, que el Utah Arad, como comentaba, era un equipo que, si no recuerdo mal, subía de segunda a primera, y si no recuerdo mal, la primera temporada o la segunda, que estaba en la élite del fútbol rumano, y cómo un equipo prácticamente sin tirar la puerta consigue sacar un punto ante un equipo, el FCSB, que podríamos decir que sería como el Zenit de la liga rumana, ¿sabes? Y no sé, ya te digo, para mí fue una experiencia interesante. Fue una pena que no se siguieran dando los partidos, pero bueno, al fin y al cabo lo entiendo, porque aquí estamos hablando siempre de audiencias, y si tienen un acuerdo con la Federación de Fútbol Rumana y no funcionó en la Liga Sports TV por el motivo que sea, pues se acaba entendiendo perfectamente. Sí, al final esto es cuestión de audiencia y de que pagas por unos derechos y tienen que ser rentables. Así que, gente, a ver la Liga Sports TV todo el fin de semana y que no nos queremos quedar sin fútbol ruso gratuito. Tío, yo te quería preguntar también por cómo es para, bueno, cómo está siendo para ti narrar a una sola voz. Es lo más chungo, sí, casi que te puedes encontrar, ¿no? No, la falta de un compañero, la falta de poder respirar y el quemazón en la garganta de estar 90 minutos tú solo, porque en la Liga Sports TV sois tres narradores, pero siempre vais solos. Esa pregunta es muy buena. A ver, yo esa pregunta, en realidad, ahora mismo a mí no se me hace tan complicado narrar solo, porque en cuanto empecé la primera temporada narrando en segunda, ya narraba solo, estaba acostumbrado a narrar muchos partidos solo, y ya te digo, tengo un máster, una masterclass narrando partidos solo. A una voz, narrar a una voz es complicado, no es fácil, porque a veces también, si el partido no acompaña, no hay muchas ocasiones de gol, no es un partido vistoso, es un partido tosco en que hay muchas interrupciones, es difícil porque cada dos por tres se está parando el juego. Tú también tienes que controlar el timing de cuándo hablar, cuándo no hablar, porque en la televisión, a diferencia de la radio, a la hora de narrar, para mí son muy importantes los silencios. Hay narradores que prácticamente no dejan silencios, y yo creo que se agradece también cuando una pelota sale por línea de fondo, tiene que sacar el portero, dejar, nada, unos 20-30 segundos de silencio para volver a hablar.
Y en ese sentido, el hecho de narrar solo también te exige más a la hora de prepararte un partido, porque yo cuando antes estaba beIN Sports en España y se hacía desde MediaPro y había hecho algún partido pues, de calcio, tanto de calcio LICAN o incluso de alguna otra liga, y tenías un comentarista, esas frases, que se agradece muchísimo. O sea, Alberto Yogo, sea Aitor Lagunas, Alan Valnegri, Alberto Manga, Marc Mayola. Cualquiera de estos comentaristas que he tenido el placer de hacer un partido con ellos, se agradece muchísimo porque así que ahí sí que no solo te limitas a narrar, evidentemente, porque tienes que interactuar con el comentarista analista, que yo creo que también es algo que debe ser primordial para que una narración sea excelente o se acerque al excelente, pero ya te digo, es como que no vas más descansado, sino que te limitas más a narrar y no tienes que estar todo el rato tú solo pensando, ostras, estoy narrando. Voy a ver si puedo, ahora que está este jugador lo está haciendo bien, voy a sacar este recurso que tengo de la manga para introducir este dato. No lo voy a gastar en el minuto 5 porque si no tampoco me voy a hacer muy repetitivo. Digamos que narrar a una sola voz no es nada fácil y yo creo que a la hora de empezar en el mundo de la narración deportiva, yo lo que aconsejaría es a los jóvenes estudiantes de periodismo que salgan de la carrera o incluso antes de salir de la carrera que hagan sus primeras prácticas de narración deportiva en radios online y radios locales, que si tienen que narrar solos, que no tengan miedo, que se atrevan, que se lancen a la piscina y que se equivocarán muchísimas veces, porque también nos equivocamos los que llevamos ya años con esto, se equivocan incluso los que se han ganado prácticamente toda la vida con esto y todavía siguen ganando la vida con esto, Carlos Martínez, Sanchís Román y compañía, pero que lo hagan, que narren solos, porque luego cuando les toque narrar con un comentarista, incluso si es una competición más importante o hay la posibilidad de que haya un pie de campo, lo van a agradecer muchísimo. Sí, la verdad es que yo siempre, antes ponía en valor el tema de las pronunciaciones y esto es algo que siempre lo pienso y digo, joder, que están aquí solos 90 minutos, hay veces que los partidos al final, cuando hay lesiones, cuando hay golpes, se puede llegar a hacer duro, incluso también cuando hay ritmos muy altos a la hora de la garganta. ¿Tú cómo cuidas la garganta? Porque yo, por ejemplo, no me considero narrador, la verdad. Sí que alguna vez narro alguna cosilla para coger práctica, porque nunca sabes dónde puede haber una oportunidad. Nunca me considero narrador porque tampoco creo que tenga esa voz, pero acabo con la garganta muerta. No, ¿tú cómo la cuidas? Porque claro, para los narradores vuestra garganta es vuestra pistola, tío. O sea, no. Miguel Ángel Román va siempre con braga en el cuello. Sí, no, la verdad. A ver, yo la garganta sufro más en invierno, evidentemente. Yo creo que todos los narradores en invierno es cuando pues estamos más preocupados de coger un catarro y que la garganta se resiente. Pero ya te digo, la garganta narrando un partido a la semana es bastante fácil de cuidar en ese sentido. Lo que sí que es cierto que yo soy una persona que aparte del deporte me gusta mucho la música, la cultura y soy una persona que, bueno, que me encanta ir de conciertos, aunque sea con la pandemia, con medidas y con todo el rollo de tener que estar con la mascarilla. Y claro, soy una persona bastante pasional. Así que me gusta bastante cantar y para mí, hombre, si voy a un concierto justo el día antes de narrar un partido, evidentemente pues no voy a dar lo máximo de mí, ¿no? En el concierto no voy a vivirlo tanto, pero sí que es cierto que intento cuidarme más y sobre todo días antes del partido, el mismo día, no tomar bebidas frías porque lo notas mucho, no comer antes de un partido la hora antes. Eso es primordial, porque si no tienes la comida en la tripa, ya no solo para narrar, cualquier persona que trabaje en el mundo de la comunicación, que sea presentador de tele, presentador de radio, que trabaje en la televisión teniendo una sección o que trabaje en la radio también teniendo una sección, haciendo alguna colaboración en algún programa magazine, si come una hora antes o media, entre una hora antes o media hora antes de entrar en directo, yo lo hice alguna vez hace tiempo y lo notas muchísimo y en el tema de narrar se nota muchísimo, porque es como se te puede repetir la comida y ya luego ya entras en ese problema que el espectador lo nota y que tienes que estar ahí en la televisión apagando el micrófono, volviéndolo a encender y al fin y al cabo se acaba notando. Es difícil el tema de cuidarse la voz y es más importante de lo que mucha gente se piensa.
Ojo, pues buenos consejos, ¿eh? Yo lo de la comida sí lo he notado por experiencia, a base de errores, de cenar justo antes de meterme en directo y vainas así, y lo notas, y lo de la garganta, pues eso. La suerte es que hasta los 60 se puede rascar la garganta. A partir de los 60 ya hablamos También es verdad. de otro tema. Me pregunta Óscar por aquí, y te la lanzo, ¿cómo ves al Dinamo Moscú de cara a esta temporada? ¿Lo ves metiéndose en Europa? ¿Lo ves quedándose a las puertas? Bueno, la verdad es que el Dinamo de Moscú, la temporada pasada, tuve la oportunidad de narrarlo, creo, en un par de ocasiones. Y bueno, tenía ganas de narrar sobre todo a Fajarian, este jugador que parece que tiene tan buena pinta. Y yo creo que está en esa, bueno, en esa posición que puede estar ahí, sí, luchando por Europa. Creo que quizás le falta un 9 más goleador, pero es un equipo interesante con jugadores jóvenes que yo creo que puede ser uno de los candidatos, ¿por qué no?, a llegar a las competiciones europeas, a clasificarse. La verdad es que, bueno, la pena ahí del fútbol ruso es que tiene pocas plazas para Europa y la acaba costando. ¿Qué esperas para esta nueva temporada en el fútbol ruso? ¿Quién crees que puede ser un poquito, no sé si campeón, porque el Zenit siempre está ahí, pero qué expectativas tienes de cara a esta 21-22? Bueno, yo tenía muchas expectativas en este nuevo proyecto de Rubi Vitoria en el Spartak, que precisamente fue el partido que hice en esta primera jornada ante el Rubin Kazán. Pero ya te digo, tengo bastantes expectativas que haya una seria alternativa al Zenit. Yo creo que la gran pregunta que nos hacemos este año, también nos hemos hecho años anteriores, o si habéis hecho, mejor dicho, vosotros, los que seguís más la Liga Rusa, es saber quién le puede competir al Zenit, ¿no?, y disputar el título. Veremos a ver cómo queda tanto mercado, si hay alguna ganga a finales de agosto, a la última semana de mercado, si algún equipo puede peinar el mercado bien y conseguir alguna contratación de algún jugador interesante, incluso algún jugador que venga de alguna liga secundaria, pero que pueda sorprender, porque a veces también ocurre esto en el mundo del fútbol, si hay algún club que le puede plantar cara al Zenit. Yo espero y deseo que por el bien de la liga sí, porque yo creo que un club como el Zenit, que ya gana tantas ligas y tantos trofeos, pues si tiene alguien que le compita, también se van a exigir más los jugadores y puede ser más interesante y más estimulante para la competición. Veremos también qué pasa con Admun, que bueno, leí vuestras informaciones que parecía que iba al Bayer Leverkusen detrás de él. Pero ya te digo, yo creo que Krasnodar, por ejemplo, con el fichaje de John Córdoba, con el desembolso que ha hecho, creo que John Córdoba es un muy buen jugador. No lo demostró en España, en el Granada, porque tampoco aportó grandes cifras goleadores, pero sí que lo hizo en el Colonia, en Alemania. Y yo creo que puede Krasnodar, si mejora en defensa, porque no puede ser ese club que lo hacía tan bien de antaño en Europa, hacerlo bien en la competición doméstica y plantarle cara al Zenit. Veremos si el proyecto del Spartak, a medida que van pasando las jornadas, se va aclimatando los jugadores, no cambia tanto la plantilla Rui Vitoria, porque sí que me sorprendió el otro día que cambiase, pues al fin y al cabo, a todos los jugadores de arriba y a los que tienen más calidad, ¿no? A Sobolev, a Larsson, a Promes, a Moses, que quedaron todos en el banquillo y fue algo que me sorprendió. Veremos, yo creo que hay muchas incógnitas, tan solo ha transcurrido una jornada, estamos en el inicio, todavía con un mercado de fichajes que queda prácticamente un mes para cerrarse. Es difícil aventurarse, pero yo creo que la gran incógnita es a ver qué equipo le puede plantar cara al Zenit, y no digo cara hasta la jornada 33-34, sino ponerle en serios aprietos para arrebatarle el título de campeón. Sí, además tal cual lo que tú comentas, el mercado ruso siempre se mueve muy a última hora, los equipos que están en previas europeas a veces dependen de meterse o no en Champions, de meterse o no en Europa League para hacer según qué fichajes, entonces es muy difícil porque igual ahora hemos visto, yo qué sé, Víctor Moses sustituido por Bakayev y quizás si el Spartak se mete en Champions, el, no sé qué de septiembre, aparezca un nuevo jugador, nuevo fichaje que llegó a última hora con el dinero de Champions y ya no juega ni uno ni el otro, sino que aparezca un tipo nuevo. Entonces se acaba siendo complicado. Ya para ir cerrando, que no te quiero liar mucho más, tío. Dos preguntas. Un tip barra consejo para los nuevos narradores. Tú comentabas antes narrar online, pero algo así a la hora de preparación de partidos. No sé si tú tienes algún truquillo para prepararlos de mejor forma. A ver, el primer consejo es que escuchen, escuchen y no dejen de escuchar a narradores. Ya digo, ya no digo solo fútbol, ¿eh? En realidad. Yo soy una persona que me encanta el fútbol, siempre he mamado de fútbol desde pequeño porque he jugado, pero soy una persona que en realidad, yo me considero periodista deportivo. He tenido la suerte de narrar fútbol
pero por ejemplo la Liga Sports TV, que también se daba lo malo, como comentabas antes, también he hecho fútbol sala. Soy una persona que en realidad cualquier reto y cualquier deporte que se me ponga por delante lo voy a narrar, porque me encanta el deporte. Ahora mismo están haciendo los Juegos Olímpicos, que yo me lo preguntaron en una entrevista un compañero caster de eSports, cuál es mi mayor reto o lo que me gustaría llegar o mi sueño, mejor dicho, cuál es tu sueño como periodista deportivo. Yo siempre lo he dicho, para mí narrar unos Juegos Olímpicos sería cumplir un sueño, sería ser un sueño hecho realidad, porque al fin y al cabo pues puedes narrar cualquier deporte. Ahí sí que tienes que hacer una documentación espectacular para narrar una carrera de tanto de ciclismo como deportes más minoritarios, disciplinas deportivas como halterofilia, como piragüismo en aguas bravas, remo, etcétera. Y para los nuevos narradores, centrándome solo en fútbol, pues en este caso que empiecen a escuchar muchísimo, que se pongan, pues yo qué sé, partidos memorables, la final de la Champions League del año 2018, si son culés, que se pongan el 2-6 del Barça al Madrid, pues si les encanta la Liga Rusa, que se pongan pues la narración del título del Zenit de la temporada pasada contra el Lokomotiv de Moscú. Que escuchen muchísimo, tanto radio como tele, y sobre todo que empiecen a narrar. Que si ven un partido en abierto en gol, o que si ven un partido en la Liga Sports TV, mira, yo también les lanzo y les invito a que si un día quieren que me muteen a mí, al menos sigan viendo el partido, y que prueben en sus casas de narrar los partidos de la Liga Rusa. Sí que es cierto que no es lo más recomendable, porque es Liga Rusa, y volvemos a entrar en el tema del nombre y las pronunciaciones, que empiecen quizás por ligas más fáciles, en el sentido de pues, ligas en nuestro país, al fin y al cabo, Liga Santander, o si son aficionados de la Liga Smartbank, porque les será más fáciles los nombres, y empezar ya con nombres complicados, pues ya es un hándicap de inicio. Pero ya te digo, sobre todo, que narren muchísimo, que no dejen de narrar. Y también algo que es muy interesante es que al haber escuchado muchos partidos de narradores, tanto en radio como en televisión, hacerse un poco lo que me hice yo en su día, antes de narrar mi primer partido, que siempre lo recordaré, en el fútbol profesional, en la Liga. Entonces era la Liga 1-2-3 Televisión, que era el canal que daba los partidos de la Segunda División A, ahora mismo conocida como la Liga Smartbank, que es pues, escuchar, como decía, narradores y apuntarse en una libreta, en un documento de Word, como hice yo, pues un documento en el que le puse expresiones útiles de transmisiones de fútbol. Y a partir de ahí, pues apuntar sobre todo expresiones para no sentirse muy, muy repetitivo, para encontrar sinónimos, porque siempre estamos hablando, pues tal jugador recorre la banda, filtra por dentro, conecta, enlaza, buscar sinónimos. La clave para que una narración deportiva, ya sea fútbol, ya sea baloncesto, otro deporte, es no utilizar siempre las mismas palabras, tener un buen vocabulario, y eso es algo que los grandes narradores deportivos lo hacen, y es algo que siempre debemos trabajar más, y no solo yo, sino creo que todos los narradores, porque el propio Miguel Ángel Román o algún otro compañero, a veces, como tienen tantos seguidores, les preguntan qué tal te has visto en la narración de este partido entre el Celta y el Valencia, por ejemplo, y él lo reconoce, pues que quizás no ha estado del todo fino en ese sentido, o quizás si el partido requiere un ritmo más alto porque hay muchos goles o porque en la recta final suceden más ocasiones de gol, hay más parones porque hay un penalti, hay una expulsión, pues estar aguantando bien el ritmo alto, y en ese sentido es complicado. Pero sobre todo ya te digo, que escuchen muchísimos narradores, que practiquen sobre todo, porque no solo es bueno escuchar, sino que lo que escuchas es la teoría, hay que ponerlo en la práctica, y hacerse un documento así de expresiones útiles que vayan escuchando. Siempre, siempre viene bien, porque ya te digo que yo descubrí muchísimas palabras que sabía que existía, pero que no hubiese imaginado nunca que las llevaría a cabo en una narración deportiva. Sí, tal cual. Y es que al final pa parece como no, casi un dicho, ¿no? Pero la práctica hace al monje. Y en temas de fútbol, de narración y demás, pues es sumamente importante. Tío, no te quiero machacar mucho más. Llevo 1 hora lanzándote preguntas. Tranquilo, hombre. Antes de cerrar, iba a ser algo que repita con la gente que se vaya pasando por aquí. Os voy a dar permiso de hacerme una pregunta de lo que queráis y si tienes alguna pregunta que hacerme, pues oye, es el momento. Te pillo a ti así un poco a contrapié, ¿eh? Te he dado un pase al hueco mal dado, te he hecho retroceder a por la pelota y pensarlo en el momento, pero eso, te he estado machacando a preguntas 50 minutos, así que si tienes alguna pregunta, es el momento.
Nada, yo te voy a hacer una pregunta de la Liga Rusa, evidentemente. Un poco, a ver, yo no te voy a preguntar por el equipo revelación, porque no me parece tan interesante saber qué equipo va a ser la revelación. Pero el año pasado hablaste, mejor dicho, bastante en tu canal, en Minuto Ruso, mucho de Zaharian, de Kvaratskhelia. Un poco, ¿qué jugador, o si quieres en plural también, qué jugadores crees que pueden sorprender este año, que no están en el foco de la prensa rusa o de las personas, los periodistas que seguís el fútbol ruso? ¿Qué jugadores crees que pueden sorprender y ser la revelación? ¿Pueden explotar esta temporada que no lo hayan hecho en años anteriores o que sean totalmente desconocidos para el público? Te voy a dar. Es buena, ¿eh? Te voy a dar un par de nombres. Por una parte, creo que Sbercian del Krasnodar puede ser un nombre muy interesante a ver. El otro día fue titular. No creo que vaya a ser titular a lo largo del año, porque al final el Krasnodar tiene muy buenos jugadores. Y cuando vuelvan los Claesson, este Kavela a 100%, etcétera, van a ir jugando. Pero Sbercian, un mediapunta muy finito, con buena técnica. Es un jugador muy interesante a seguir. Tú antes mencionabas a Tyukami y Sajarian, que ya se mostraron, entonces es un poquito de trampa, pero con 17, 18 años, pues son muchachos a los que hay que seguir. Diría que uno que puede ser una sorpresa, y me gustaría mucho que fuese una sorpresa, es Ignatov, del Sparta, que el otro día tuvo unos minutos, que ya tiene 22 años. Pero es un muchacho que por calidad, lo dijo Raúl Riancho en su día, que fue preparador del Spartak e interino durante unas semanas, era un jugador que si llega a estar en una cantera de Villarreal, del Sevilla o de algún club español, hubiese explotado a un nivel altísimo, porque tiene una capacidad técnica y un entendimiento del juego muy especial. Y a mí siempre me gustó mucho. Tuvo algunos problemas con un agente o con un contrato o algo por el estilo que nunca se llegó a saber muy bien qué pasó y estuvo tiempo sin jugar. Pero ahora parece que con Rui Vitória juega y es un chico muy, muy interesante para mí. Y luego con el Krylia al completo, es un equipo que en segundo disfrute mucho. Ojalá en la Liga Sports os den tanto a ti como a tus compañeros para dar algún partido. Porque son chicos jóvenes que mueren en el campo, muy bien trabajados con un Osimhen que es un técnico espectacular. Y son todos futbolistas, eso, sub-25. Que molan mucho. Yo los conozco mucho por el Chertanovo, pero y por el Krylia el año pasado, pero también los recomendaría en masa. Ellos ya serían en masa, ¿no? Creo que puede ser un equipo revelación. Yo he hablado bastante de Krylia el año pasado, pero realmente es un club que acaba de ascender y como tal, cualquier cosa que sea evitar el descenso y la lucha por el descenso va a ser una gran noticia. Y ese sería mi equipo a vigilar como posible revelación también. Bueno, pues lo tendremos en cuenta, la verdad es que sí, Ignatov, en realidad ahora que lo dices, sí que lo narré el sábado y en cuanto entró fue uno de los jugadores de estos que entraron del banquillo del Esparta que me sorprendió y creo que dejó buenos minutos de calidad. No brilló en exceso, pero demostró que también puede ser un jugador interesante también en la segunda línea como alternativa para Rui Vitória. Sí, además con Tedesco no terminaba de encajar en el esquema, entonces, bueno, veremos. Tío, no te voy a liar mucho más. Lo primero, agradecerte por dedicarme este Nada, tiempo, hombre. porque ha sido espectacular, tío, de verdad, muchas gracias por venirte. Nada, hombre, gracias a ti por contar conmigo y si alguna otra vez pues necesitas que hablemos un poquito más de Liga Rusa más adelante cuando la competición pues ya esté pues a mediados de la Liga y tal, yo por mí encantado de hablar de la Liga Rusa, de periodismo deportivo, de fútbol, de cualquier tema, porque la verdad es que siempre es muy interesante. Y a seguir adelante con tu canal, en alguna prueba de trabajo que haces, tío, que siempre es bueno visibilizar una liga como la rusa, que hay más nivel, recuerdo que con mi comentario anterior, que hay más nivel de lo que mucha gente se piensa y ojalá haya cada vez más gente que se aficione hasta Russian Premier League. Y los tengamos en la Liga Sports TV, que serán realmente bienvenidos todos. Por supuesto, aquí lo celebraremos, Gerard, tío. Muchas gracias y nada, pasar una buena noche. Nada, buenas noches. Chao, chao. Despedimos a Gerard Amigo, arroba Gerard Amigo tal cual. Lo podéis seguir en redes sociales y lo debéis seguir en redes sociales. Es un auténtico crack como narrador. Yo ya lo conocía de la Liga Smartbank cuando estuvo dando, ya también de Bein Sports y por supuesto ahora con la verdad es que es una voz, yo de verdad, 100% recomendado.
por cómo se curra el trabajo, por su documentación y además por lo bien que narra, porque yo lo comentaba antes, ¿eh? Yo puedo intentar narrar, pero hay gente que tiene voz y que tiene madera para narrar, como es Gerard, y otra que no valemos por narrar y no pasa nada, muchachos. Hay que aceptarlo. Nos quedan nada, unos minutillos de programa. Hemos consumido prácticamente todo el programa con Gerard, lo cual habla muy bien de lo que hemos tenido por aquí. Ha sido una entrevista de la leche. Así que vamos a comentar rápidamente un poquito lo que ha sucedido en el día. Rápidamente, Sochi tenía su segundo partido de vuelta en Conference League ante el Kejla, venció 2-4, rival bastante asequible, así que en la próxima ronda ya se incorpora también el Rubin Kazan y creo que son dos rondas más, es decir, que el Sochi tendría que pasar re tres rondas y ahora quedarían dos rondas de Conference League para clasificar a la fase de grupos final. La semana que viene también juega el Spartak de Moscú el miércoles ante el Benfica en la penúltima ronda previa a la fase de grupos de Champions. Lo va a tener complicado el Spartak, que primero Benfica, luego quien toque. O sea que va a estar realmente complicado. Gente, cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda que tengáis, id comentándola porque vamos a cerrar con un poquito de mercado de fichajes. Vamos a cerrar con un poquito de mercado de fichajes porque ha habido mucho movimiento. No ha podido haber este verano Bolsa de Moscú con el tema de la Eurocopa y que tampoco ha habido mucho movimiento. Ha habido movimiento, pero digamos que entre la Eurocopa y tal no he podido sacar programas. Entonces vamos a hacer aquí una mini Bolsa de Moscú hablando de los últimos traspasos, de los de la última semana y un poquito más importantes de la última semana, semana y media. Y en los próximos programas, pues un poquito lo que vaya viendo lo iré comentando también. Lo primero, antes lo comentaba Gerard, Shakhtar Azmoun, que parece que se va a ir de el Zenit de San Petersburgo, era un secreto a voces, futbolista que le quedaba un año de contrato, que quería ya salir, que quería dar ese salto a Europa, 25, 26 añitos tiene ya el bueno de Azmoun, nos ha dado muchísimos años de buen fútbol, por lo tanto, es lógico, es una salida que ya se veía venir. Se está hablando de unos 18 millones de euros, el Zenit pedía 20, parece que al final se va a cerrar en torno a los 18, de los cuales el Zenit va a ver el 80%, el otro 20% va a ser para el Rubin Kazan, que guardaba un porcentaje de sus derechos de venta. Esta información la ha dado, la ha aportado Fabrizio Romano, periodista especializado en Mercato, y ya se han hecho eco de ello prácticamente toda la prensa rusa. Azmoun, además de irse a una de las ligas top, creo que más a una de las ligas que le va a venir bien porque es un futbolista muy rápido, es un futbolista con espacios muy peligroso y al final el ritmo alto de Bundesliga le puede sentar muy bien. Creo que puede cuajar muy bien en esa en ese Bayer Leverkusen, además con Alario, con gente como Diaby, con gente como, bueno, realmente creo que puede encajar bien en la Bundesliga. Va a cobrar 2,5 millones de euros de sueldo para 5 temporadas, es decir que Azmoun ha hecho bastante buen negocio, va a acabar cobrando en torno a los 14 millones en esa etapa en el Bayer Leverkusen. O sea que al Messi iraní, que en realidad nunca tuvo nada de Messi, pero siempre se le apodó el Messi iraní, se va a ir a Bundesliga y es uno de esos futbolistas que mola, ¿no? Ver cómo ha sido su progresión. Es un futbolista que llegó a Rusia muy joven, llegó al Rubin Kazán muy joven. Se encontró con su padre futbolístico, Kurban Berdiev, ahí y sobre todo en Rostov, que es donde realmente explota, le marca el Bayern de Múnich, pertenece a la plantilla de Rostov que juega Champions y que juega competición europea con el Brujo Berdiev. Luego se vuelve con el propio Brujo Berdiev al Rubin Kazan, donde no tuvo un papel súper destacado, pero bueno, al final entró en un traspaso junto a Elmir Nabiulin. Nabiulin se quedó dando tumbos entre el Sochi y ahora se ha ido al Helsinki, buen partido el suyo, por cierto, el otro día. Pero Shakhtar Azmoun sí que explotó en el Zenit de San Petersburgo, ha hecho goles a doquier, ha sido uno de los futbolistas que más goles siempre ha estado ahí arriba con Artion Zuba en la tabla de máximos goleadores. El año pasado, si no fue máximo goleador, fue porque Zuba en el último partido anotó 4 goles. Pero es un muchacho que realmente mola. Como digo, no se parece nada a Messi, es decir, siempre se le ha llamado el Messi iraní porque simplemente porque era bueno. Pero son futbolistas totalmente opuestos. Azmoun es un futbolista de romper al espacio, es un delantero centro, pero que no suele jugar, no suele caer a los costados. Se entiende muy bien en ese aspecto con Ziwa, porque al final Ziwa es el que hace las recepciones y Azmoun el que ataca a la espalda de los rivales. Es un jugador que con espacio se mueve muy bien y que además ha mejorado mucho su finalización dentro del área. Yo creo que aquí le ha sentado muy bien su etapa en el Zenit de San Petersburgo, enfrentando a rivales que siempre defienden en bloques bajos, que siempre, bueno, al final Zenit tiene que ser un poquito el equipo que más proponga. Y yo creo que Azmoun le ha sentado bien
para convertirse en un futbolista más completo dentro del área. Hemos visto una evolución importante en su remate de primeras, en su juego aéreo, en su remate de cabeza, en su movimiento, tanto atacando primer palo como sabiendo ir al segundo. Creo que como delantero ha mejorado mucho, sigue teniendo esa punta de velocidad extra. Veremos cómo irá en Bundesliga, porque no es lo mismo atacar defensas rusas más lentas que defensas alemanas más rápidas, pero le puede sentar muy bien ese salto a Bundesliga. Uno de los rumores prácticamente hechos es el de Sigurðsson cedido al Venezia, el futbolista del CSKA de Moscú, el futbolista islandés, un extremo que llegaba con un cartel muy interesante, un extremo con técnica, con remate, supuestamente con gol, pero que se ha quedado un poquito corto, ¿no? Al final no han terminado de encontrar su sitio, con Gancharenko la mayoría de veces jugando de segundo punta con Fyodor Chalov. Mejoró un poquito el año pasado cuando llega Ivica Olić jugando de extremo desde el perfil izquierdo, pero nunca terminó de ser un futbolista importante para el CSKA de Moscú. Igualmente me sorprende su salida, porque creo que es un futbolista aprovechable y que además el CSKA tampoco tiene mucho de dónde tirar. Sí que es verdad que ha recuperado, o parece que está recuperando para la causa, Lanzagüef. Sí que parece que Boinen este año va a tener un poquito más de minutos. Akhmietov el año pasado estuvo prácticamente todo el tiempo fuera, cuando volvió le costó un poquito adaptarse y también vuelve. Sigue estando Chidera Yuke, que esperemos que este año siga siendo un pollo rápido, pero un pollo con cabeza y no sin ella. Pero me sorprende porque creo que es un futbolista que por cualidades podría ser una auténtica superestrella en Rusia. Si se termina haciendo, pues suerte para él en Venecia. Le seguiremos en el calcio y veremos qué tal le va. El que sí que es oficial, la salida que sí que es oficial, es la de Sebastián Driussi al Austin Football Club. En principio, el Zenit de San Petersburgo había hablado de rescisión de contrato. Transfermarkt habla de un traspaso de 6,6 millones de euros. Habrá que ver, esperar a ver si alguien, algún medio más hace eco de esas cifras de Transfermarkt, porque yo solo lo he visto en Transfermarkt y el Zenit había hablado de rescisión de contrato, le queda un año de contrato, o sea que me suena raro que Austin haya pagado por Driussi. Pero no lo sé, no lo sé, simplemente os doy la información. De Driussi ya hablamos en el programa anterior, entonces tampoco tiene mucho sentido hablar ahora. Más nombres. Ajax Guliev, no sé si os acordáis de este futbolista, pero era un centrocampista que destacó en el Anjima Hatskala o en el Kuban Krasnodar, ya no me acuerdo ahora mismo. Ahora se me ha ido. En uno de esos dos equipos jugó porque luego se fue al Carrer. Jugó un equipo que iba de amarillo, me acuerdo perfectamente. Pero no recuerdo ahora mismo si fue en el Anji o en el. O en el Kuban Krasnodar, pero bueno, llegó al Spartak después de hacer un muy buen año, ya hace 2018 creo que fue, cuando llegó Ajax Guliev. Tengo las cifras un poco que me bailan, porque Guliev estuvo sancionado y digamos que desapareció. Primero fue apartado del equipo hace un par de temporadas, ya con Tedesco, ya con Kononov no contaba mucho, pero luego llega Tedesco, se le envía al filial, tiene una sanción, está sin jugar. Parece que lo ha fichado el Arsenal Tula, parece que lo va a rescatar el Arsenal Tula. Es un futbolista con mucha capacidad para recorrer espacios, con cierta técnica de golpeo. Un futbolista interesante en el centro del campo, pero que con la cabeza totalmente fuera del fútbol. El que llega y es un muy buen refuerzo va a ser Tim Jedbach, el futbolista de 25 años del Bayer Leverkusen, que ficha por el Lokomotiv de Moscú por un montante, perdón, de 4 millones de euros. Central con buena salida de balón, un central que viene a suplir la salida de Vedran Čorluka. Čorluka se ha retirado y el otro día el Lokomotiv sale con Makhif y con Murilo. En Supercopa sale con Pablo Murilo. Al final no parece que ninguno de los tres sea el central ideal para sustituir a Čorluka. Pablo es un central, pero defensivamente dentro del área dependía de la defensa de Čorluka. Murilo tiene todavía que mejorar y Makhif está a medio camino entre un central un poquito flojito y un centrocampista, un pivote interesante, pero Makhif tiene todavía que crecer. Le han dado el 4, se ha cogido el 4, he visto que ya forma parte de la primera plantilla. Pero no sé, la verdad es que no sé si cuentan con Makhif como central o como pivote, pero tiene totalmente sentido que llegue Tim Jedbach. El que se fue, el central que se fue de Rusia, ya esto ya hace semana casi media, pero es bueno comentarlo, es Karl Starfelt, el central de 25 años del Rubin Kazan, que se fue por 5 millones de euros al Celtic de Glasgow. Últimamente es difícil ver ventas económicamente altas y 5 millones para el Rubin Kazan es una venta importante por un central
que para mí era el tercer central de la plantilla, como mucho el segundo, pero para mí el central bueno es Ibrahimovic, y quizás el segundo bueno, pues ahí estaría entre Starfelt y Begic. El año pasado sí que es cierto que Starfelt y Begic jugaron mucho, porque el Rubin Kazan no tenía lateral derecho, entonces Ibrahimovic era el desplazado a lateral derecho, ¿no? Digamos que a la hora de sacrificar, mejor sacrificar a Ibrahimovic, que sí que podía jugar de lateral derecho, que no a Starfelt y a Begic, que de lateral derecho es... podría ser una auténtica locura. Pero bueno, este año podemos ver a Ibrahimovic junto a Begic. Me encanta Ibrahimovic, es un central con muchísimo futuro y que creo que podría triplicar la cifra el día que se vaya del Rubin por la que se ha ido Starfelt. El que se va sin triplicar cifras, el que se va gratis, es Zurriko Devitashvili, el mediapunta georgiano. Sorprendente, pero se va gratis, rescinde contrato y se marcha al Arsenal Tula. El tema de Devitashvili... lo explicó, creo que fue Jarobinski, no sé si fue Jarobinski o fue el CEO de Rubin Kazan, ahora me pilláis, pero lo explicaron desde el Rubin Kazan, de forma que, os lo cuento así porque es lo oficial. Devitashvili era un proyecto top de futbolista y sigue siendo un proyecto top de futbolista para la liga rusa. En su posición juega Javi Kvaratskhelia. Parece que Kvaratskhelia por ahora no se mueve, sí que es verdad que cuenta con ofertas, pero digamos que el Rubin Kazan tenía ya los cupos de extranjeros cubiertos, de hecho se sobrepasaba y por eso la venta de Starfelt ha venido genial y por eso se ha tenido que ir a Devitashvili, pero sigue teniendo muchos futbolistas extranjeros y solo puede inscribir a 8, por lo que no podía contar con Devitashvili en la primera plantilla. Si no hubiese el cupo de extranjeros, estoy seguro de que contaría como un suplente muy importante para el Lionel Slutsky, y además a Devitashvili le vendría genial trabajar con Slutsky, porque no es lo mismo trabajar con Parfionov, que me respete Parfionov, que trabajar con uno de los mejores técnicos del país, si no el mejor, junto a Valerio Karpin. Pero como no podían inscribirlo y tenían que darle una salida, Zurriko y su representante pidieron una salida amistosa. Al final es un futbolista que llega gratis y que el Rubin Kazan ahí pues se ha portado bien, no sé si tontamente, pero se ha portado bien en el sentido de que le han dado la carta de libertad al ver que Zurriko lo que quería era pues que por el equipo que fiche, y esto la verdad es que habla muy bien de Zurriko, pero por el equipo que fiche, que sea su equipo, ¿no? Y que no sea otra cesión. Ya estuvo el año pasado cedido en el Rotor de Volgogrado, y al final para un jugador como Zurriko lo que quiere es jugar con continuidad y jugar con regularidad. Y ya acabo. Primero, la semana pasada vimos el debut de John Córdoba, del que antes hablaba por aquí Gerard. 20 millones ha pagado el Krasnodar según Transfer Market Alerta de Berlín. Es una pasta, es un monto importantísimo, pero creo que pueden estar muy bien pagados. El otro día vimos primeras pinceladas de John Córdoba, una arrancada brutal, jugador que al espacio va muy bien, con mucha potencia, con juego de espaldas para poner de cara a los centrocampistas. Puede ser un delantero que marque perfectamente 15, 20 goles, y eso te acerca siempre al título. Y acabo con el Krylia Sovetov, equipo fetiche, totalmente fetiche, porque es la base del Chertanovo y un par más, pero es básicamente la base del Chertanovo y Sergiev. Y la base del Chertanovo se ha incluso ampliado, porque llega Daniil Prutsev, que ya jugó el año pasado 6 partidos. Cuando se van todos los futbolistas de Chertanovo para Krylia, Prutsev también se va y juega 6 partidos, pero lo ficha Sochi a última hora del mercado. Regresa procedente del Sochi, después de que en el Sochi pues no encontrase minutos. Otro que llega es Maxim Glushenko, futbolista del Spartak de Moscú que llega cedido, delantero muy rápido que tuvo una lesión de rodilla la pasada temporada. Se pasó media temporada lesionado, la otra media temporada cedido en el Khimki. Le va a venir muy bien, aunque digamos que su progresión se está ralentizando un poco. Al final ya se fue cedido a el Krylia Sovetov hace 2 temporadas en época de pandemia. En 2020 se fue cedido, en la 19-20 digamos, pero en enero de 2020 se fue cedido al Krylia como parte del traspaso de Alexander Sobaliev. Al año siguiente Tedesco, digamos, que parece que va a contar con él. Como se lesiona, se va a media temporada al Khimki para jugar, y este año se vuelve a ir cedido. Al final, el primer año tenía sentido la primera cesión, solo fue una cesión de unos meses y no de un año entero. Llevamos 3 años en la que no hemos visto progresión de Maxim Glushenko, en parte por la lesión, pero claro, es una pena. Pero bueno, en Krylia ojalá tenga los minutos que merece y podamos ver un buen desarrollo de Maxim Glushenko, que es un talento muy interesante en Rusia. Y el otro gran talento que se lleva el Krylia Sovetov es el de la perla Sergei Pinyaev, el futbolista de 2004, un jugador con una técnica espectacular, con unas características y unas cualidades innatas para jugar al fútbol. Veremos cómo evoluciona este muchacho, porque el año pasado estuvo en segunda división.
calma, paciencia con él, siempre lo hemos dicho. Es un futbolista que se han filtrado vídeos de él desde que tenía 10, 11, 12 años y ya lo tenemos aquí. Es del 2004, va a cumplir ahora 17 años, o sea que tiene todo el tiempo del mundo para crecer. Es un futbolista rápido, veloz, técnico, con gol, con carisma, con carácter. Pero hay que dejarle luego crecer. Lo positivo, firma por el Krylia Sovetov un contrato de 4 temporadas hasta 2025. Llega gratis procedente del Chertanovo después de que saliese del club academia, del club donde creció. Y tengo ganas de verlo. Ha pillado la 9. Yo no creo que Pinyaev parta como titular en el Krylia. Creo que al final, ahora mismo están más hechos los, por supuesto, Sinkovsky, pero Eshov, Kabutov, el propio Maxim Glushenkov, que puede jugar en ese perfil, están más hechos que él. Pero es un futbolista súper interesante, que puede jugar en punta, que puede jugar en banda, y tengo muchísimas ganas de verlo. Así que muchachos, aquí lo vamos a dejar, ya cumplimos 1 hora y 10 minutillos de programa, sobre 1 hora, descontando la música. Así que, por mi parte, gente, me despido, de verdad, muchas gracias por haberme acompañado. Todo lo que tengáis, os digo, no seáis tímidos en el chat. Todas las preguntas que tengáis, lanzarlas tanto a mí como a los invitados, se van a venir más invitados. Y vosotros formáis parte de este programa y la mejor forma de formar parte es pues que participéis. Tanto con vuestras preguntas, como con vuestros comentarios, como con vuestras opiniones, a través del chat y de una forma más directa, si podéis, si queréis, que es suscribiéndoos al canal de Twitch de Xane Silveira, para que tengáis derecho a participar en los programas de este canal, bien sean de fútbol ruso o de lo que sean, pero en este caso de fútbol ruso, y podáis ver, podéis participar conmigo aquí como invitados, ¿vale? Esa es una de las ventajas de ser suscriptores. Si tenéis Amazon Prime, os sale totalmente gratis. Si no lo tenéis, pues creo que son 2,50 o así, más o menos, al menos es lo que a mí me llega. Y nada, pues además de apoyar a un pequeño creador de contenido, también podréis participar en el programa. Estáis comprando vuestro billete, sí, estáis comprando vuestro billete. Comenta Samu, guay, Xane, ¿ya cierras ahora? Sí, tío, llevo ya 1 hora y 10, pero bueno, mañana va a estar subido el directo completo y luego subiré a mayores, aunque no haya mucha diferencia, solo haya una diferencia de 20 minutillos, la entrevista de Gerard por separado, porque ha sido una entrevista muy chula y merece la pena tenerla, por supuesto, en el canal de YouTube. Ya dije que de este programa voy a ir sacando cositas para cubrir huecos en YouTube, porque si no, el tiempo no me da. Y me gusta más preparar un programa así un poquito más de este estilo que vídeos, editarlos, no me gusta mucho editar. Disfruto más en este estilo de programas de Twitch barra podcast barra lo que como queramos llamarlos, pero eso, lo disfruto más así. Así que nada, gente, muchas gracias por haberme acompañado. Esto ha sido Minuto Ruso, episodio 1. El anterior fue el episodio piloto, así que este ha sido el episodio 1 de Minuto Ruso, un programa que esperemos que dure más allá de octubre, que es cuando empiezo los estudios. Y nada, a disfrutar del fin de semana, muchachos. Das vidania. Por cierto, seguidme en redes sociales en Minuto Ruso, @minutoruso, @xanesilvira, @minutoruso, tanto en Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, yo que sé, en todo. TikTok no, pero en el resto de plataformas sí. Venga, gente, a pasarlo bien. Chao, chao.